uno de mis platos favoritos, jurado Macías, qué maravilla. La verdad que nos gusta. Súper sencillo de hacer, de verdad. ¿Quién no ha hecho una pizza en su casa? No, yo. Desde la masa no. No han hecho pizza, jurado Macías, bueno, ¿qué nunca le dice? Que por algo están acá. Pizza, hemos dicho sí, nada más. La verdad, no haber hecho ni siquiera una pizza, amigos, no puede ser. Antes de empezar a preparar esas pizzas, le voy a hacer entrega a la participante León de su rompecabezas. Por favor, jurado Macías, ¿podría alcanzarme ese maravilloso y gigante rompecabezas? Le hemos puesto especial cuidado León, para que sea difícil. Por favor, regrese a su estación, todavía no lo abra. Solamente le voy a indicar algunas cosas. Ese rompecabezas es una imagen del segundo plato de esta noche, o sea, de una pizza. Es una gigantografía que usted deberá armar antes de poder acercarse al almacén para empezar a preparar su segundo plato. ¿Está claro? Clarísimo. Y ahora sí que estamos casi, casi, casi listos. ¿Se acuerdan que a principio de este programa les dije que iban a venir unos invitados muy especiales? Que iban a venir unos invitados especiales, unos refuerzos que les iban a ayudar en toda la preparación de su segundo plato. ¿Ustedes se acuerdan también, jurado? Sí, por supuesto. Bueno, esas personas están ansiosas de entrar a esta cocina. Están justo detrás de esa puerta y están listos para entrar. Así que queremos que recibamos con un fuerte aplauso a la cocina del gran chef Famosos, ¡a sus mejores amigos! Entrando por la puerta, ingresa Sanastasia. ¡Esa es la mía! ¡Esa es la mía! ¡Venga para acá! ¡Ay, por acá! Yo feliz de estar aquí con mi fío, my darling, chicas rubias, regias, excelentes, guapas. ¡El gran Armando Machuca! Amigo, qué bueno que has venido. Un honor ser convocado. ¡El increíble Guille Castañeda! ¡Qué chato! Chato, estoy muy contento que hayas venido. Te veo notablemente alto, amigo. ¿Qué has hecho? Ay, no llego, más bien. Voy a quedar sin presión arterial, ¿eh? ¡El gran Víctor Yaipen! Esta noche eso. Voy a llorarte, pero por eso. Ingresa con un número musical maravilloso. Bienvenido, bienvenido. Ay, Víctor, es lo máximo, lo quiero un montón. Conocemos hace muchísimo tiempo. Pero, bueno, sabe cocinar. Exacto. ¡Nuestra querida Macla Yamada! ¡Eso! ¡Bravo, bravo! De verdad que estoy bien contenta que hayas venido porque necesitaba un poquito de ayuda nada más. Solo para mantener el orden. Sí, eso, el orden. Queda. Y alguien que queremos y extrañamos mucho, nuestra querida Leila Chihuán, más conocida como Chiwi. ¡La mejor! ¡La Chiwi, mejor! ¡Chiwi! 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 ¡Leila! ¡Qué emoción ya la conociste a Leila! Una lágrima. Yo he visto a Seúl a los 2 años. Seúl 88. ¡Leila Chihuán! ¡Ole! ¡Peruano! 8 veces campeón. ¡Vamos! Ahí está, un pase ahí. ¡Eso es! ¡Oye, oye, oye! ¡Bienvenida nuevamente, Leila! ¡Momento! Orden, orden en la cocina, por favor. Hagamos esto de manera organizada. Sanastasia, bienvenida, bienvenida. Qué alegría tenerte en la cocina del gran chef famoso. ¡Mira tus pestañas! Lo sé, I know, pero la FIO me llamó. Yo desde Hollywood he venido solo para sacarla de sentencia. ¿Estás de sentencia o qué? ¡Ay, repechado! Yo me voy con otro. A ver, Susa, me voy con Susa. Participante Ponce, Guille Castañeda. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chato! ¿Cómo lo quiero? A la cocina del gran chef famoso. ¿Cómo usted ha venido me dijo, tengo la banda de capitán. Me dijo, tengo la banda de capitán, de guerrero, nada, de repechaje. Era me banda de repechaje, le mintió. Me engañaron. Yo llamé al chato y me dijo, le dije, ¿cocina, chato? Nada, nada. Ni arroz con huevo. Hay un poquito, le puedo meter un... Pero pizzas hecho, has hecho pizzas. Pizza hecho, de verdad. En pandemia he hecho pizza. Bien, usted hecho pizza. He hecho pizza. Muy bien, muy bien. Macla Yamada. Para Cuy, creo. Bienvenida a la cocina del gran chef famoso. Qué alegría
alegría, qué maravillosa experiencia la de estar compartiendo con usted este momento. Gracias, ¿cómo se encuentra esta noche? Bien, nerviosa. Guille sabe que soy un poco competitiva. Quítenle los cuchillos, Muy bien, guardemos los cuchillos. Estamos acá para salvar a la hermana. Señor Yaipén. ¿Cómo está? Muy bueno. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido. Gracias por Víctor Yaipén. Bienvenido. Además, muchas gracias. Muchas gracias por habernos deleitado con ese maravilloso número musical. Nada más haber entrado a nuestra cocina. Es usted una persona muy generosa. Nos encanta la música y nos encanta comer. Así que como tú me ves, como todo lo de Yaipén, yo venía hoy día y dije, voy a hacer un arroz con pato, un cabrito. Esa es mi especialidad. Cabrito, todo eso y me mandan pizza. Señor Machuca. Muy buena noche. Qué alegría verlo, qué alegría verlo. Muchas gracias. Gracias por darse el tiempo en su ocupada agenda de venir a vernos. Tú lo has dicho, pero para los amigos, para la casa, ¿cómo no nos vamos a dar un gran tiempo? Gracias. Además, me siento abrumado por todos los invitados. El señor entra con el charango, nos alegra. Anastasia, hermosa, cuidado, que creo que es inflamable el vestido. Nomás no se pegue tanto. Pero de ahí, todo lo demás creo que va a estar espectacular. Participante Chihuahua. ¡Qué maravilla! No, bienvenida, bienvenida de vuelta. Hay que decirle a los otros participantes que la participante Chihuahua estuvo representando unos días a la participante Málaga porque la participante Málaga había tenido un asunto de fuerza mayor y la participante Chihuahua ya tiene experiencia, al menos en la cocina del gran chef famoso. Aguanta, 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 no entiendo. El Chato, primera vez que pisa el set. Yo no sabía cómo era esto. ¿Y la Chihuahua? ¡Ya la sabe! ¡Ya ha participado! No es justo. Así no es, pues, tampoco. Amigo, Chihuahua ya tiene experiencia. Yo también tengo harto teléfono de alto delivery. Les informo que el jurado está pidiendo partido de vóley. Natalia Málaga contra Leila Chihuahua. Tenemos la net, La tenemos, ¡ah, no! ¡Ah, ya! Solo se podría si casualmente aparece una red. ¡Oh! Amiga, ¿tú eres jugadoraza? Claro que sí. Enséñame. No jugamos con Amateus, pero vamos a ver la oportunidad de que llenen en su álbum una fotito con nosotros para su Instagram, no sé, para lo que quieran, sus redes sociales. Chicharrón. Chicharrón. El que mete punto gana. El que mete punto gana. Eso, eso. ¡No! Céntrame, que yo mato, no, Chato. No, pero ¿por qué vole? Pues yo no llego a la net. Yo la mato. ¿Por qué vole? ¡Venga, para la paga! Orden en la cocina. Señor conductor. Orden en la cocina. Tengo una consulta. Usted, participante Castañeda. En algún momento saldré en el programa porque San Anastasia me está pasando. Digo, pues, mi mamá está bien. Vamos, o sea, vamos a trabajar en ello. Por favor, trate de darle, participante San Anastasia. Trate de darle. Muy bien, por favor. Trate. Y participante San Anastasia. Trate de darle un poco de ángulo. Ahí estoy. Al participante Castañeda. Muy bien. Después de este partido de vóley, de este intenso partido de vóley maravilloso, es momento de que nuestro jurado les dé la receta de esas maravillosas pizzas que van a preparar. De verdad que estoy ansioso por ver esos resultados. Ay, tranquilo, porque yo en pandemia hice pizza. No es la mejor foto que subí en Instagram, pero sabía muy bien. Muy bien, participantes, qué bonito grupo. ¿Cuánta gente? Hoy día tienen una preparación sencilla. Primero les quiero dar dos tips antes de empezar con la receta. Precalienten el horno a 250 y el segundo y muy importante, limpien su mesa antes de empezar. Dos cosas importantes, la masa y la salsa. Para la masa son 5 elementos que los van a poner en un bowl. Harina, agua, sal, aceite de oliva y levadura. Estos 5 elementos los tienen que amasar en el bowl, integrarlos y luego eso lo van a volcar en la mesa. Por eso es importante que la mesa esté limpia. Y ahí lo van a amasar. Tienen que realmente trabajarlo bien. Lo que ustedes buscan es una masa elástica. Tenemos eso listo y vamos a dejar esa masa dividida en dos bollitos, la parte en la masa en la mitad, y van a hacer unos bollos con la mano. Y lo pondrán en una latita que les vamos a dar con un poco de aceite de oliva para que no se pegue y los cubren con un paño limpio que tienen en sus cajones y lo dejan en un lugar tibio. Por ejemplo, al costado, encima del horno. El calor, el horno va a estar prendido, fue lo primero que le dije, el calor tiende a subir, toda esa zona del horno va a estar un poco más caliente, ¿no? ¿Será suficiente levadura, Chato? ¿La levadura? ¿Está dura? No sé. Elévate.
Para la salsa necesitan unos 8 tomates más o menos, 4 tomates por pizza. Están haciendo pizzas individuales. Y van a cortarlos por la mitad y van a cogerlos y los van a pasar por el rallador, por los huequitos más grandes, para avanzar, ¿no? Para ganar tiempo. La piel se va a quedar en la mano, van a rallar hasta que se queden solamente con la piel del tomate en la mano. Y una vez que tengan este tomatito rallado listo, en una cacerola van a poner una buena cantidad de aceite de oliva. El aceite de oliva no solamente por la grasa, sino por el sabor del aceite de oliva. Y ese aceite de oliva lo van a perfumar con un par de dientes de ajos. Si quieren chancados, si quieren picados, ustedes deciden. Mira, perfumar quiere decir cuando está un poquito apestando a quemado. ¿Ya? Le pones un poco de aceite de oliva y como que todo se mezcla y sale exitoso. Perfuman su aceite de oliva, agregan este tomate que ya lo tienen listo. Van a empezar a cocinar esto e inmediatamente agregarán un buquete, un atadito de albahaca y orégano fresco que tienen atrás. Entonces, en los cajones tienen un pedazo de pabilo, un pedazo de hilo de algodón. Siempre que trabajen en una cocina con hilos, que siempre sea de algodón, nunca sintéticos. Atan este pabilo con albahaca y con el orégano y lo dejan cocinar unos 15 minutitos para que se perfume, para que tenga todos estos aromas a ajo, tomate, aceite de oliva y las hierbas aromáticas que han agregado. Sal, pimienta, si quieren ponerle alguna cosa de su cosecha, algo que ustedes crean que puede hacer la diferencia, válido. Y nada, esas son las dos cosas importantes que tienen que saber hoy día para su pizza. Susan, por favor, cuéntame, ¿a cuál de todos los jurados tenemos que convencerlo? Los tres, los tres son duros, tienes que hacerlo bien, nada más, concéntrate. Ni con cantada, nada. Nada, eso no vale. No vale. Chango por gusto. Chicos, la jurada Rossinelli tiene unos tips para que la pizza les salga increíble. En este caso, para los toppings o los ingredientes que quieran agregar a su pizza, lo vamos a dejar a su imaginación. Cada uno nos va a transportar a su amistad, a lo que los une. Eso queremos ver reflejado en su pizza. Para la preparación de esta maravillosa receta, y fácil, dicho sea de paso, van a tener exactamente... 3 horas. 60. 60 minutos. ¿Qué? ¡Ay, no! My darling, yo si no tengo mi chef, me muero. ¿Cómo nos van a dar 60 minutos? No nos va a alcanzar. ¿60 minutos? Lo hacemos, ¿no? Algo haremos. Sí, acabamos. 60 minutos, amigo. Podemos hacer deditos de queso, alitas, fritas. Encima, es más, la caja con diseño, te la mando. Muy poco tiempo, señores. Por favor, duplíquenlo, 2 horas. Anterior. Tal y como ha dicho la jurado Rossinelli, van a tener que hacer 2 pizzas que representen su amistad, pero ambas pizzas han de ser idénticas, igualitas. Han dicho que van a contar hasta los jamones, así que tienen que ser 2 pizzas idénticas. Muy bien, solamente recordarles que los puntajes de los participantes que están en la ronda de repechaje están en la pizarra. Y hay unos que van mejor y otros peor, así que traten de ayudar al que le toca. ¡Buena suerte! ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A cocinar! ¡Y armar el rompecabezas! Redondo. Es lo más difícil, ¿ves? Redondo. Oye, la harina de trigo integral, Milet. ¿Dónde conseguimos el alcohol? No hay alcohol. Oye, regio todo en el almacén. Así tienes todo. No encuentras nada. ¿Dónde está mi bota? O sea, hay todo, pero no encuentras nada. El buquete. ¡Oh! Acá la gente se va a volver loca. Es verdad. Tú, concéntrate. Solamente hazme caso que yo te voy a dar las indicaciones. Y tú más bien le pones la sazón, eso sí. Maravilloso. Acá hay tocino fresco. Hay peperoni, ¿no? Ya está. ¿El agua? Ya agarré todo. Tengo mucha expectativa en Leila y en Natalia. Ambas han jugado en Italia. Yo pensé que Leila nada más. Estamos pensando hacer una vegetariana, ¿no, Chimi? Algo tenemos que hacer. Ajá. Dobbiamo recordar un po'. Per cucinare lo molto meglio.
¿Tiene la Vera Pizza? La Vera Pizza. ¿Dónde están los bowls? ¿Se has agarrado todos los bowls? Acá está, no. Tú has puesto ahí uno. Yo tengo otro. El otro estás midiendo. Relájate. Ya. No entra, pues. Pongo otro. Busca otro. Ahí está. Oye, avance, por favor. Mucho tráfico, acá, mucho tráfico, que avance. ¿No? Avance, señorita, avance. Me han dejado, mira lo que nos han dejado. Ay. Las cosas como son, vamos a ganar sí o sí. El Chato es bien limpio, ¿eh? Pulcro. ¿Nos falta más? No, yo creo que ya estamos. Vamos, Víctor, vamos. Dios mío, ya no puedo. No, paciencia. Ya, por favor. Víctor, paciencia. Ya, tranquilo, vamos, respira, concentrémonos. Este va acá y este va ahí. Acá. Acá está la natación, acá está. Llevan tres, Armando, llevan tres. ¿Te pasaste? ¡Ah! Ya, ¡exacto! Muy bien. ¿Eso no se tiene que colar? No dijeron eso. No dijeron, ¿no? Ya, muy bien, señores. ¡Vamos! ¡Acabaron el rompecabezas! ¡A cocinar! Dale. ¿Cuánto dijo? 280 gramos de agua. Se fue el queso, el pepperoni. No, te has pasado bastante. Espérate. Vuélvela a poner acá. ¿El aceite de oliva lo agarraste? ¿Pechuguita de pollo le podemos poner? Ya, dale. Si hay tiempo, sí. Pollo sabor leña. 240, ya. 240. Vamos a ver un poquito porque me pasé. 6 gramos. Yo necesito cocinar, pero ir comiendo. Claro. Necesitaba azúcar en la vena. Claro. Oye, no es para tragar, Chato. Pechuguita. Ay, espérate. Nuestro secreto del sabor. No le digan a nadie. Este es el secreto que nadie puede saber, Armando. Pero nadie. Es el detalle dulce. El azúcar. ¡Participantes! ¡Quedan 50 minutos! ¡Un momento! Tengo que hacer una denuncia. ¿Cuál es la denuncia? Se han robado queso mozzarella y no me han dejado. ¿Queso mozzarella? ¿Quién la tiene? Van a tener que recuperar ese mozzarella de una de las estaciones de sus compañeros que han agarrado más, como por ejemplo la estación de la participante Málaga, que tiene como 5 mozzarellas. ¿Qué le importa de lo que agarre? La gente se empieza a prestar, después hay una que le falta, como yo voy a distintas estaciones y me llevo la sal, qué sé yo, que venga a pedir el otro que le falta queso porque se lleve su queso. Además somos precavidas, achapamos todo rápido. ¡Ahorita voy! ¡Usted me levanta calumnias! Yo voy. ¿Quién se lleva la mozzarella? ¡Ya vamos, pues, Víctor, vamos! Y recuerde quitarle la bolsa, participante Málaga. Ya, ahora hay que amasar. Ahora un descansito. No, como que un descansito. Aquí no hay tiempo para descansar y menos para sacar un ventilador. No. Cocina, ya. Eso es muy poco. Le falta agua. ¡Ah! No, ya no. ¿Quién tiene tomate? Aquí, ¿quieres? Uno que le sobre. No le des, es para nosotras. Ay, ya. ¿Por qué tu masa está de ese color? Porque harina integral me dijeron. ¿Quién te dijo? La gente me dijo harina integral. Te mintieron. 2 soles menos hipocresía, porque yo le pregunté, ¿qué harina es, compañera? Y me dijeron, harina integral. Y yo, como buena... O sea, sí. Esto, agarré la harina integral y me fregué. ¿Pate también está usando harina integral? No. ¿Por qué estás usando harina integral? Correcta, ya como. No, estoy usando harina integral. O sea, es válido, se puede, pero. ¿Me dijo harina integral? Es más difícil. Pero te la pones en. O sea, te estás poniendo. Eso absorbe mucho más agua, la harina integral. Yo creo que vas a tener que empezar desde nuevo, desde cero, con la harina correcta, porque es mucho tiempo y vuela. Acuérdate, tu ex. Ya está, la llama. ¡Gracias, amigo! Nico, ¿cómo vas? A ver, ¿estás bien? Estírala. Estoy haciendo... Ya está, ¿ves? Ya está, ya. Mira, hay una elasticidad chévere. ¡Un chiclón! ¡Ajá! Esto es una masa. ¿Es harina integral? Sí, harina integral. Esto va a la basura, tienes que volver a empezar. Nos sabotearon. ¿Quién nos dijo? ¿Quién nos dijo? Mile Figueroa, my darling. Oye, la harina de trigo integral, Mile. Sí. Harina de trigo integral. No, mijita, aquí la venganza se come. Dios. Vuelve a traer, San Anastasia. No, harina integral. No es integral, no. Ay, te va a salir. Vuelves a empezar. Harina. Empiezas con esa. Ahí está. Ay, chao. No. Chao. Ya, escúchame. Apura, tienes la levadura, tienes todo. Todo. Sí, porque todo. No te va a salir. Ya, ok.
Ahí está. De afuera hacia adentro. Sí. Vamos a probar un poquito la sal. Ya está ya. Ay, chequeala. Muy bien. Hey. Está perfecto. Dale un toquecito, un poquito más de sal. Perfecto. Un poquito. 10 puntos esa masa. Tú vas a amasar como ya. Loca. Ya estamos. Ay, Dios, ya. No. Ya estamos. Loca estoy, pero vamos a ver amasa. Si amasa. Ya, OK. Eso se pone cerca al horno, dijo. ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto? El buquet. Estoy haciendo el buquet. ¿Cómo va, Patricia? Ya acá está tapadita la bebé. ¿Tapada? La masa. Tapa la bebé. ¿Cómo va? Las bebés están tapaditas ahí. Acá estamos preparando... ¿Por qué te estás poniendo culantro a tu buquet? ¿Culantro? No le hemos puesto. ¿Ha venido a ayudarte o a hacerte perder? Escúchame, ¿estás agarrado culantro? El señor no ha lavado culantre. Las hierbas. Pero la hierba todavía no lo ha introducido. Primero escúchame, se lava, después eso, hace el eso buquet. No, eso es culantro. Y esto de acá es culantro, señor. Dijo albahaca. Sí, es cierto. Eso es culantro. Es cierto. Amigo, es cierto. Por favor, retírate. Que se retire, hermano. Ya. Está haciendo un seco el caballero. Ustedes tampoco saben qué cosa es culantro. La diferencia entre culantro y albahaca. Vamos, vamos, con fe. Con fe. Matadorcitas. ¿Quién te conoce? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Paren un segundo, deténganse. Stop totalmente. Concéntrense en lo que están haciendo. Yo les dije que tenían que partir los tomates por la mitad, y después pasarlos rayados. Por el rallador, desechar esto, la piel. Sí. Y ponerlos en una olla con aceite de oliva. Acá no hay aceite de oliva, acá hay agua, acá hay tomates enteros. ¿Qué es esto? Y hay culantro. Esto es culantro. Por favor. Ya. Ok, ok. Tú eres norteño, hermano, tú tienes que saber qué es el culantro. Sí, culantro, es que hay culantro y alpaca. ¿Y yo qué albahaca. Pedí? Albahaca. Y albahaca. Albahaca y... Albahaca y orégano. Y orégano. Y orégano, ahí. Es que... Bota todo eso. Es que si vas... Saca, no, 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 lo agarramos, lo partimos ya, y lo hacemos ya, de una vez. Ok. Así, como un hijito. Sí. Que repose al costado. Dame. Participantes, quedan 35 minutos. ¿Estás seguro? 35, seguro. ¿Cuántos, Anastasia? Pero no es 35, el ¿cuántos? No, no más. ¿Ahí reposan? Van a reposar. Van a reposar mis masas. ¡Falta música! Cuando te enamoras. Víctor, deja de cantar. Cuando te enamoras. Víctor, basta. Amiga, ¿sabes qué? Tú, tú ventílame nomás, amiga, porque creo que ya... Mírala, mírala ella. De verdad que... Mira, no sé si se hace así, pero hay actitud. Aunque sea. Voy a ventilar a la aunque gente. Sea. Ya vengo, fío, suerte. Oye, ¿qué tal, ah? Ya la mandé. Anda, por favor, y sácalos de quicio también un rato a ellos, Ana, por favor. Todos y todas tienen que estar brillando. Tápales los ojos. No, ¿para qué no hay, ah? Pero si yo soy tu fan, ¿cómo me vas a dar aire? Obvio, ¿cómo no vas a ser mi fan? Imagínate. Natalia, retoquito, hora del retoque. ¡Ay, qué aburrida! Guapa, mira con tus ojitos de color plomo. Mi amor, tú un poco también de polvitos porque te veo así como que un poco... Sí, bueno, está quitando tiempo. Ya, la nariz. ¡Ay, la nariz! Ella se lo merece porque está sabrosa, coliente, como te fula. Si nos aparece contigo, estamos en tura. La boda mobile. El papete, no me sale la pizza, me vuelo el dedo. Oh, también me traigo un pabilo que parece que, que voy a amarrar una red de pez. ¡Enfermera! ¿Te cortaste? No, quiero saber cómo está, ¿todo bien? Ay. Cuéntenme, ¿qué toppings le van a poner a su pizza? Pimientos. Ah, caramba, no, pasa que es un balance porque yo no como carnes y Milet come carnes. Ah, muy bien, entonces van a hacer mitad y mitad. Vamos a, sí, porque tiene que ser reflejada la amistad y finalmente. Ah, qué maravilla, somos no. Somos diferentes, no, pero no. Nos queremos igual, chicos. ¿Qué tal creatividad, chicas, eh? Más mozzarella, mozzarella, mozzarella. Mira, los ojitos, a ver, mi amor. Prueba. A ver. Un asco. ¿De verdad? Increíble. Está rico, está regio. ¡Participantes! ¡Quedan 10 minutos! Víctor, déjala descansar. ¡Está bien, no! ¡No le digas, Chano! ¡No le digas! Natalia, ¿crees que vas a lograr recuperar el lugar que te pertenece? El primer lugar de esa pizarra.
Pero por favor, responde. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Respóndeme, respóndeme. Sí, 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 ¿ya? Sí. Nosotros estamos acostumbrados a voltear partidos. Estamos ya. Oiga, don Guillermo. No sé cómo va a quedar la pizza, pero este chanchito. ¿Qué clase y estilo? Carnívora. ¿Qué clase y estilo para tirar la sal, eh? Chao. Mira, 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 que flamé. Ahora, al aire, al aire, al aire, al aire, al aire. Estoy al aire, ¡vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¿Dónde está el trapeador? El esto de nosotros. ¿Dónde está el trapo? Acá está. Airecito, Guille. No te distraigas, chato. No te distraigas. Ah, no, está yendo, ¿verdad? Sano. Nico, Nico, airecito. No, no te caigas. No te caigas. No te caigas. Si Nico tiene calor, ¿por qué no se quita el polo? Chequea que no se queme, ¿ah? Voy a empezar a hacerlo otra más. Porque si no, no alcanza el tiempo, hermana. Hermana de la vida. Decorando. Necesitamos más champiñones. ¿Hay más champiñones? Ya, sí. Tienen que ser igual, ¿ah, Víctor? Sí, no te preocupes. Estoy estresada, vamos a bolear. Vamos a bolear, estoy estresada. Cuidado, mi reina, ¿ya? Ay. ¡Participantes! ¡Quedan 5 minutos! ¡5 minutos! ¡Buena suerte! Vamos pensando en emplatar. Cuidado que quema. Cierra el horno. Me da miedo que la masa no se haga. Protégeme, Señor, con tu espíritu. No se me vaya a quemar, no se me vaya a pasar el fuego. Querida pizza, te pido que por favor te hagas en recuerdo de nuestras épocas de clown. ¡Participantes! ¡Queda 1 minuto! ¡60 segundos! ¡Vamos! ¡Emplatemos! ¿Te agarro esto? Sí. Cuidado, hermana, no te acerques mucho. Córtala, mitad. Tenemos que sacar la pizza. No, olvídate de eso. Saca la pizza. ¿Tú crees? Un minuto, nada más, al minuto. No, tienes que emplatar. No quema. Está en tu mente, todo está en tu mente. ¡Vamos, Perú, el Mundial! Ya, tranquilo. Espérame. Participantes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos atrás. Se logró, mi reina. Como salga, se logró. Que se agarren el resto de los participantes, ¿no? Porque yo creo que no la cuentan. Hoy no. Muy bien, participantes, ¿eh? No. Tremendo el trabajo que han hecho con esas deliciosas y circulares pizzas. De verdad que desde acá tienen una pintaza y esto huele increíble. Ahora es momento de probar las pizzas y de que nuestro jurado evalúe esas maravillas, esas increíbles obras de arte culinario que están encima de sus mesas. Y eso va a suceder en simultáneo, así que nuestro jurado va a pasar por sus estaciones para poder evaluar esas pizzas. Así que buena suerte. Momento de probar la pizza de Susan León y Víctor Yaipen. ¿Qué les parece su pizza? ¿Está rica? ¿Está cocida? Sí. Riquísima. No. Esto está crudo. ¿No está crudo? No, esto está crudo. No sé ni cómo probarla, perdón, ¿eh? Pero esa masa está un poco como flácida. La salsa está buenosa. La salsa sí está. Parece que el jurado Macías se va a comer solamente los toppings. O sea, el problema con la pizza es que la gente piensa que la pizza es sobre lo que va encima.
Y la pizza es sobre la masa. Y esta no es una masa de pizza. Entonces no hay forma de comer. Perdón, ¿eh? Lamentablemente la masa está cruda. Probar eso nos haría daño. No, cruda creo que no. Creo que no completo. Está cruda. No, está no. Yo te masa. Aseguro que está cruda, no creo. Gracias. Estoy 100% seguro, la estoy viendo. Esta es una pizza napolitana, es base de mozzarella, pero como nosotros dos nos conocimos en el clown, hemos hecho una pizza de clown. Me parece muy bien. Nos hemos demorado 2 días para poner la nariz. Está cocida, pero está mojada, está húmeda. Y eso, jefe, que la puse 5 minutos antes, solamente para que se tueste la galleta. Y los sabores encima están bien, armoniosos. Bien. Gracias. Así se come la pizza, ¿ves? Como pañuelito. Claro. No, a cocinar broma, no, se no aprende cocinando, no hay otro. No es tan difícil ni están tan lejos. Para mí la masa le falta. Pero he logrado una costra en el borde, y he logrado una pizza que es comestible y la masa está cocida. Y esto de acá me encanta. Pero se ve buena. Yo quisiera probarla. Qué linda pizza, la verdad. Parece un poema, sinceramente. Felicitaciones, chicos. De verdad, gracias. Que está para fotos. ¿Pueden mirarla, por favor, de cerca? ¿La tienes? No sé ustedes, pero a mí esa pizza me parece una obra de arte. Usted está probando la pizza morena en honor a mí y esta es la pizza clara en honor a Natalia. Claro, en blanco y negro. Me encanta, me encanta. A ver si descubren la sorpresita del borde, por favor. Ya no sea plástico. No. Ay, mentira, mentira, mentira. Te felicito. Mentira, ha salido desde abajo hoy día bien. Mentira, mentira. Oye, ¿tiene queso en el borde? Obvio. Claro. ¿Tiene borde de queso? No, 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 tiene borde de queso. No, esto es increíble. Esto es una obra de arte, ¿eh? Esa pizza es una obra de ingeniería. Sí. Gracias. Buenas. Gracias, gracias. Buenas. Me quiero comer esta pizza, gracias, de verdad. Con esas palabras, Javier, hizo que mi corazón latiera. Y me dio seguridad, porque para que él lo diga, Dios mío, después de todo lo que me han dicho ayer, no podía tolerar una humillación más. No he dicho nada. No hay nada. No, no, eso es... Oiga. ¿Del tomillo? ¿Qué? No sé, ¿qué tomillo? Del paquete de acá. Sí, perfecto. Es una ramita de tomillo. Ok, felizmente. No me importa, está buena esa. La felicito. Gracias. Natalia Málaga se ha reivindicado con esta pizza. Chicas, aparte de preciosa su presentación, estoy segura que el sabor va a estar muy bueno. ¡Ay, pericotito! ¡Ay, pericotito! ¡Las ratitas! Me voy a llevar esta pizza. Llévelo todo. No, me lo voy a llevar. A solo el Slays. Pues la pizza en Atleta está muy chévere. Bravaza, ¿no? Está espectacular. Sí, ya fuimos. Ya fuimos. Placa. Bienvenidos. Muchachos, ¿por qué han hecho esta pizza? ¿Qué significa para ustedes su amistad? Por favor, Chato, por favor. Nuestra amistad se basa mucho en lo carnal, ¿no? Somos... somos carnales, güey. ¿No? Somos carnales, sí, exactamente. No mames. Les ha faltado sal. Ya se van a dar cuenta, les ha faltado sal. La idea está buena, la masa está ligeramente cruda, pero les ha faltado un ingrediente importantísimo en la cocina. Ponerle sazonar su pizza. Queríamos que dosificar el claro, sal, ¿no? Para que cada uno se... Esa pizza es una pizza totalmente carnívora. Es mejor sazonar. Mira, pero no, oye, ahí está. Está. Hay una sonrisa. No. Jurado Macías, límpiese la boca, límpiese la boca, Jurado Macías. Sí. Sentimientos. ¿Ves? Se comió. Lo sacó y lo devolvió. Lo que sí. Lo comió. No puede dejar ni un bocado. Un poquito, es más, ahí un poquito más. Si quieres. Efectivamente, falta sal. Lo primero, esto no debería pasar. ¿No? Pasa que yo crecí con las tortunillas y ellos hacían Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel, April, el maestro y Destructor. Ahí están. Ya está. Tortunillas. Tú creciste así. Así crecí, me quedé claro, como tortunilla. Te quedaste como tortunilla. A ver, probemos a la vez, me han dicho. No. Hay gente que le gusta bajo de sal también. Mm. Claro, como Nelly. Se termina de cocinar en tu boca la masa. Espectacular. Todavía no se termina de cocinar. No. No, está, está buena. Está un poco crudita y baja en sal, sí. Pero discreta. Sin miedo al éxito, ¿eh? Me gusta. Gracias. Gracias.
entiendo que por el tiempo se ha puesto un poquito a 80, sí, porque ya pasó un poco tiempo. La masa está un poco cruda. Okay. No está imposible. Creo que le faltó un poco de tiempo. Las vi volver a hacer la masa. Sí. ¿Verdad? Nos sabotearon. Sí. ¿De dónde salió eso de que era una pizza? No, no, todavía no lo logro recordar, pero... Le gritaron. No lo iba a hacer de loca, realmente. Porque por allá nos dicen que tú les dijiste a Fiorella que era con integral. Fiorella creo que me fue la... Ahora me has hecho acordar. Fiorella creo que me pasó la voz y me dijo a mí es masa integral, pero bueno. Ahora hay un misterio. A ver, ¿quién le dijo a quién que use harina integral? ¿Por qué hicieron esta pizza que tenía que representar su amistad? ¿Porque tú eres vegetariana? Porque yo soy vegetariana y porque básicamente dos personas distintas pueden estar en el mismo lugar y tener ideas parecidas y pues ahí... Hay jamón, no me doy cuenta. Ajá, su parte tiene jamón, un poquito de tocino, la mía tiene como todos los vegetales, ¿no? Coincido con Javier. La masa está un poquito cruda. Un poquito, casi nada. Pero el sabor... Gracias. Puedo decir que funcionó. ¿Funcionó? Sí, funcionó y sin miedo al éxito. Ese es el momento. Al éxito. Con fe, sanas, con fe. Mmm, qué rico ese manjar. Yo no soy fan de las masas muy gruesas. Esta está particularmente bien, bien, bien gruesa. Wow. Pero de repente a mis compañeros les gusta más. Pero está... Está cocida. Ya. Me ha encantado. Realmente. Dos palabras. Hay salud. Hasta el momento. La masa está cruda. La masa es que es la nueva cruda tendencia, Javi. Yo no, la masa cruda. Para una indigestión increíble. Para una indigestión increíble. A ver, prueba, Javi, un pedacito. Ya voy a probar acá atrás, ¿ya? Ya, ok, dale. Solamente para saber el crocante sabor. El sabor, nada más. ¿Qué tal? Roma, ¿no? Italia, wow. ¿Algún lado? De Roma. Te tienes que transportar pero a algún Roma lado. Igual. Alcantarilla, pero Roma igual. ¿Qué te has esto comido? Tiene pepa. Me han puesto una pepa. No, mira. Es la tendencia de 2023. Por favor. A ver. Me han puesto una pepa. Ay, pepa. Lo único que tenías que hacer era cortar la aceituna. Ay, lo único. Por favor, esa es la tendencia europea. Mucho brillo y adentro se apaga la luz. Un desastre. Y tiene brillito, ¿verdad? No, tiene perdóname, brillito. Pero nada puede brillar más. No, un desastre. Se fregó todo, apaga y vámonos. Para mí la cocina es algo serio, ¿no? O sea... Para mí también. Es un momento de entretenimiento y nos divertimos, pero hay que decirle las cosas como son, porque hay gente en la casa que lo está viendo y que quieren saber qué pensamos también, ¿no? Totalmente. Y esto está... Crudo ya. Crudísimo, o sea, ni para probar, ¿no? Mira, se te pega la masa. Quiero probar el sabor nada más de los toppings. Cuidado que te encuentres ahí una pepa de algo. No me sorprendería que haya puesto la pezuña de la vaca. Qué rico, tendencia. Es culpa de la cosa, es culpa del horno, producción. La salsa de tomate está. Gracias. Me ha dado hambre. Vamos a ver qué dice el jurado. Bueno, a mí me ha gustado la competencia. Ha estado divertida y luego dividiría a los concursantes en dos grupos. Los que se enfocaron en ganar y los que nos han sometido a una tortura. Ni fregando estamos peor que Milet y Susan. Ahí sí, yo renuncio, Yo te sigo. Bueno, a mí me ha encantado un equipo, me ha parecido un lujo verlas trabajar, se han divertido, se han vacilado y han entregado un productazo al final. Eso me ha parecido lindo y sobre todo porque una de ellas viene desde abajo, eso me ha encantado. Se dieron el lujo de colocar un borde con una sorpresa. Lástima que no fue suficiente queso, pero para sentirlo, pero... Pero la intención... Pero ya habiendo cumplido el desafío de entregar una pizza rica, ahí la intención suma, pienso. Sí, sí. Yo creo que ya tenemos entonces los tanto puntajes, los mejores como los peores. Tal cual, sí, ya tenemos los puntajes decididos. Sí. Sí.